Temprano, nunca me había despertado tan temprano. Bueno, vámonos a la chingada. Llevo mi lonche, una pinche salada. Y a calentar el carro. Ya me voy, cabrona, siren. Son las 5:30. Me tengo que ir. Creo que me salí más rápido que el flaco. Ando brava, ando brava.
de la chingada. Vámonos, recio. Sí, tengo mis cosas en el... A ver qué tengo. Uy. Uy, a ver si tengo mis cosas. ¡Buenos días! No quería hablar porque estaban dormidos todos. Ya me voy. Ya tengo mi puti café. ¿Cómo me siento? Pues me siento bien, tranquila. La necesidad, cabrona, la necesidad lo lleva a muchas partes. Entonces, ya tiene mucho que no trabajo fuera de casa. Siempre he trabajado, aunque la gente dice que ay, uno es huevón, trabajo y voy a seguir trabajando en mis videos, ¿verdad? So, dejen su like y deseenme un bonito día. Como les digo, tengo una meta que cumplir y muchas bocas que callar, porque tristemente a veces la gente que supuestamente te tiene que apoyar es la que menos, la que dice que no. Entonces hay que demostrar lo cabrona que somos y empezar. Ay, estoy pensando en mis ejercicios, cabronas, porque los ejercicios para mí, estoy empezando a ver si puedo ir a las 4 de la mañana a hacer ejercicios. Antes yo lo hice por un año y trabajaba, cuando trabajaba en Ralph Lauren, a veces me iba antes y luego ya después me iba a trabajar, o a veces me iba después del trabajo. Todavía no sé qué voy a hacer, pero de lonche nomás me traje una ensalada, cabronas, una ensalada, y al flaco le puse unas carnitas con frijoles y tortillas y salsa. Yo pues no quiero comer algo pesado, no, algo liviano. Entonces, a ver cómo me va en mi primer día. Dejen su like y gracias por todo su apoyo. Creo que hoy voy a estar en la computadora acabando de hacer lo que tengo que hacer. Como les digo, espero que me guste el trabajo. Pero pues, si no me gusta, pues ni modos. Espero que me guste la gente, porque también es importante con quién trabajas, ¿no? Hay gente bien culerilla, bien viborilla. En todos los trabajos va a haber gente así. Pero pues yo voy para trabajar y ya. No voy para hacer amigos ni amigas. Tratar de llevármela bien, como siempre lo hago, y ya. Es lo único que me importa a mí. I'm gonna make some mula, como dice mi tía Lupe. Aquí lo más importante es ir a hacer dinero y ya. Llevármela bien con mis compañeros y ya. Como pueden ver, cabronas, no está tan oscuro. Ya se ve el sol. Ya se ve el, perdón. Ha estado lloviendo mucho. So, gracias por acompañarme en mi primer día de trabajo. Y pues a echarle ganas. Ya no queda aquí otra que echarle huevita. Creo que hago 10 minutos de aquí a la casa, pero no estoy segura, cabronas. La verdad no sé cuánto hago de aquí a la casa. So, estoy tratando de ver cuánto hago. Ok, cabronas, aquí andamos, ya mero voy a llegar. No hago mucho del trabajo, siempre desde que, desde hace mucho tiempo, a mí me gusta estar más o menos temprano. Espero que me pueda, pues yo me despierto cuando el flaco se va al trabajo. Siempre, lo más que yo me vuelvo a dormir. Pero, pues vamos a ver cómo nos va. Espero que mi rutina no se me haga pesada, pero como les digo, yo siempre me levanto temprano, pero pues yo me vuelvo a dormir. Esta vez me voy a levantar, pero ya no puedo dormir, tengo que venir. Pero pues tratar de estar motivada. La necesidad y a veces una meta, lo tengo que hacer. Y la verdad no me dijeron por dónde entrar, la verdad no pregunté. So I don't even know from where am I gonna start. Like, ahorita les voy a decir dónde voy a trabajar. Mucha gente dice que si me da vergüenza, me preguntó, like, ¿haces videos? No te da, no me da vergüenza. Ahorita les voy a decir dónde trabajo para que le caigan. Ok, cabrona, ya llegamos, son las 5:42, súper temprano, which is fine. Entre más temprano mejor. Aquí voy a dejar mi lonche, pero me voy a llevar mi bolsa, cause I don't know cómo esté aquí.
Ok, cabronas, la revelación donde voy a trabajar. Porque es lo que mucha gente quiere saber. Mucha gente quiere saber dónde voy a trabajar. No me da vergüenza. Ok, en primer lugar, no me da vergüenza porque trabajo es trabajo. No importa si hago videos. Soy como cualquier otra persona. Hay que ser humildes hasta para trabajar, ¿eh? Porque hay gente que le da vergüenza decir dónde trabaja. Ok, cabronas, voy a trabajar. Muchas ya me habían dicho, ya sé dónde vas a trabajar. ¡En la Walmart! ¡Suéltame! Ahí está. We're gonna work at Walmart. Voy a trabajar en la Walmart, cabronas. Tará, miren, aquí tengo my name. ¿No me pusieron Viviana? Ok, cabronas, esta tienda, cabronas, voy a platicar un poquito. Esta tienda la van a remodelar. So, como empezaron a agarrar gente para remodelación. No va a durar mucho tiempo el trabajo. Y eso es lo que me gustó porque dije, bueno, puedo aprovechar y hacer extra dinero. Y como estoy en el equipo de remodel, like aquí dice remodel, es temporal. ¿Sí me entienden? Temporal es como por meses, no sé cuántos meses. Pero como les digo, cabrones, voy a estar en el equipo de remodelación por mientras es temporal, pero pues depende. Pero como les digo, yo estoy buscando dinero extra. Entonces, no pienso quedarme mucho tiempo. Hasta le dije al señor, simplemente aprovechar el tiempo que me dan trabajo. ¿Sí me entiende? Porque es un trabajo de remodelación de la tienda. Mover cosas, me imagino. No sé, la verdad, no sé qué voy a hacer exactamente. Pero estoy en el equipo de remodelación. Yo no sé por qué me pusieron Viv. Like, no sé. Les dije que me llamaba Viviana, but I guess they want to call me Viv. I don't know why. Me dieron un vest. So, si me miran, salúdenme, cabronas. No sé si... Me dieron un vest. Y me lo voy a poner desde ahorita. Me dieron un vest. Hi, welcome to Walmart. Y la Viviana bien metida. Oye, cabronas, me puse esta, cabronas. Una suera de la Mickey. No puedes usar Crocs, no puedes usar mallas. Puedes usar piercing, puedes usar aretes. Puedes tener color de pelo, cualquier color. Pero Crocs, no, cabronas. Porque yo les dije que me gustaban los Crocs. So, I don't know. Si me ven, me saludan, por favor. No sean mamonas. No les dé vergüenza. La verdad, no sé qué voy a hacer hoy. Pero pues estoy motivada. Me tengo que cloquear a las 6 de la mañana. Cabronas, vámonos a trabajar. Para sacar para la papa. Dios mío santo. Me traje mi bolsa. A ver si me dan un locker porque iba a dejar mi bolsa ya en el carro, pero aquí, o sea, ¿dónde lo voy a meter? Ok, cabronas, vámonos. Oh my god, it's cold. Voy a dejar mi lonche aquí para cloquear. Necesito un papel, aquí lo tengo. Ahorita me voy a cloquear. Voy a tomarle poquito a mi café. Ya me voy, cabrona. A ver cómo nos va con todo. Ay, cosa la chica. Ok, cabronas, hay gente que trabaja de noches, o mucha gente está saliendo y mucha gente está entrando, pero no mucha. Es que hay gente, el turno, hay un turno de 8 a 5 de la mañana, algo así. Como les digo, yo nunca he entrado. Yo me voy a venir por acá. Ay, ay, está frío. A ver si no me dicen nada. Vámonos. Ahora voy a estar en la computadora. Yo voy a acabar mi papel de trabajo. Necesitas tu celular aquí. Qué cabronas. Aquí andamos. Estoy en mi break. Ay, no, tengo frío. Ay, mucho frío. El greñero aquí a todo lo que da. Estoy viendo muchos videos. Estoy viendo muchos videos de entrenamiento.
es lo que estoy haciendo ahorita. Y puedes comprar lo que tú quieras. Puedes comprar lo que tú quieras. Y puedes ver la ropa, cabronas. Ay, los puti bikinis. Voy a hacer un video después de eso. ¡Pásale, pásale! Bueno, cabrones, estoy en mi lunch. No, estoy en mi lunch. Estoy en mi break. Nomás me dan 15 minutos y tengo que ir a hacer del baño. Ya me estoy miando. Y aquí que camine. Pero nomás estoy haciendo videos, cabronas. Es lo que estoy haciendo. Nomás que me dio miedo un video porque te enseñan como si alguien entra a la tienda con un rifle. ¿Qué tienes que hacer? Que siempre te tienes que cuidar. Que si miras algo extraño. Pues sí, sí da miedo, cabronas. Me puse a pensar de la vida, you know. Cómo hay gente que a veces está en un lugar público y entra y hace cosas a gente inocente. Me agarré pensando, ¿verdad? Es algo que pasa tristemente. So, siempre pedirle a Dios que nos cuide a nosotros, a nuestros hijos, porque nunca sabemos si vamos a regresar a la casa. Es algo que pasa. Pero bueno, es lo que estoy haciendo, nomás en la computadora, mirando videos, si algo llega a pasar. Qué cabronas, estoy nomás poniendo cosas aquí. Me están entrenando, estoy arriba de una cosa. So, voy a tratar de... Tengo que usar mi celular. Vamos a estar haciendo, acomodando la tienda. Estamos trabajando con los celulares. Por ahorita los están entrenando a hacer esto. So, a ver cómo nos va. Es un desmadre, cabronas. Acomodar y escanear. Pero estamos usando el celular. Ok, cabronas, estoy en mi lonche y me voy a comer una ensalada para verme más delgada. ¡Suéltame! Ok, cabrones, ya acabé mi lonche. Mucha gente me está preguntando dónde trabajo. Pero y aquí ya van a saber, cabronas. Me comí una ensalada, una manzanita. Aquí se usa mucho el celular, pero mis celulares ya se están muriendo. Porque tenemos que escanear las cosas con nuestro mismo celular. Ya después nos van a dar. Mucha gente tiene accesibilidad de usar tu celular. Pero como les digo, cabronas, mis celulares, ay, no sé cómo le vaya a hacer. Miren qué bonita, cabronas, las flores. Wow. Están las señoras, las viejitas, cabronas. Ellas como que agarran mandado. Ya llegué de lonches, o voy a seguir trabajando en mi IO. Estoy trabajando todo esto. Mucha gente me está preguntando qué es lo que hago. Pues por mientras, voy a hacer todo esto. Y a poco a poco voy aprendiendo, pero a ver cómo me va. Creo que dejé este año. Lo malo es que uso mi celular. Ando sola. Lo bueno que estoy sola. Y con un muchachito que tiene como 19 años. Pero él ya se fue a lunch cuando llegué yo. Porque él entra a las 7. Yo entro a las 6 de la mañana. Yo estoy entrando más temprano. Ok, cabronas. Prácticamente lo que estoy haciendo, estoy escaneando lo de arriba. Si ocupo algo abajo. Ok. Prácticamente, cabronas, tengo que bajar lo que está arriba para bajarlo abajo. Si se ocupa bajar, como si no hay suficientes. Ya ven, cuando a veces se acaba un producto, hay que bajarlo y ponerlo acá por si los clientes quieren más. Yo tengo que bajarlo, pero tengo que estar escaneando uno por uno. Todos los de arriba, todos esos tengo que escanearlos. Y así yo me doy cuenta en la esta qué es lo que se ocupa bajar para arriba. Y es que como hay cajas grandes, no puedo bajarlas. Es un desmadre, cabronas. Voy aprendiendo. Sí, cabronas, estoy agarrando. Ya vamos a parar, nos van a entrenar a hacer otras cosas. Estoy tratando de agarrar todo para que no se vea feo. Partes solas. Dejen su like, ya me voy. Definitivamente estoy en chinga. Tengo que poner todo para enfrente. Que no se quede nada. Estoy en putiza. El piso también. Para que se vea bien lleno. Nomás estar fijándonos que no quede nada. Que todo se mire bien.
grabar mucho, cabronas, pero voy en chinga. Okay, cabrona, estoy en mi break y me falta una hora y me voy para mi casa. Estoy cansada, pero tuve un buen día, productivo. Dejen su